El agujero negro. Ay, Ana. Me asustaste. Sí. Sí. Ya voy. ¿Notaste que mis notas fueron altas? Los compases iniciales estuvieron rápidos. ¿Nada? ¿Ninguna opinión? ¿Qué te pareció? ¿Ayana? ¿Ayana? ¿Alguien? Oh, hola. Hola. Disculpe, ¿saben dónde están todos? Siento que estoy en el día equivocado. La campana sonó hace un par de minutos. Hola. Señorita Carlotis. Oh, buenos días, Matty. Espero no haberme demorado mucho. Bueno. Matty Carver, ¿estás lista? Señor Sims. ¿Por qué mencionas al señor Sims? Me están ocurriendo cosas muy extrañas, señorita Karloftis. ¿Qué clase de cosas?
Hablo de cosas como de la dimensión desconocida. Tienes que ser un poco más específica. Veo personas y después no están ahí. Oigo cosas y después no están ahí tampoco. Todo cambia continuamente a mi alrededor y yo soy la única que se da cuenta. Los alumnos, ¿dónde están todos? La última campana sonó hace 20 minutos y no hay nadie. ¿Qué demonios? Bueno, Mati, tranquilicémonos un minuto. No. ¿Cómo puedo tranquilizarme cuando toda esta mierda extraña me está sucediendo? ¿Usas alguna clase de sustancia ilegal? No. ¿Y usted? Dime, ¿algo ocurre en casa? Cuéntame, Mati. ¿Divorcio? ¿La nueva novia de papá? ¿La nueva novia de mamá? Escuche, ya sé a dónde va. Pero eso no le resta el hecho de que yo esté pasando por algo demasiado extraño. Lo sé. Eso te hace sentir especial. Única. No, me hace sentir demasiado rara. ¿No me está escuchando? Mati. Tengo otro paciente. Te diré una cosa, Mati. La próxima vez que tengas uno de estos episodios, me buscas inmediatamente. ¿Bueno? Claro. Si aún es la psicóloga del colegio. Mañana podría ser la auxiliar de la cafetería. Bueno. Que tengas un buen día, Mati. ¡Mati! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te fue con Karloftis? ¿Cómo crees que me fue? Ella cree que todos estamos malditos. Cree que eres la cabecilla del apocalipsis zombie. Tengo la impresión de que tú tampoco crees en lo que me ocurre. ¿Quién es? Riley, creo. Corre maratones. No está mal. Sí. Tú y yo podríamos empezar a correr. Sede de los Caballeros. ¿Te vas a comer eso? No. Cómetelos. ¿Sabes? Sus burritos no son tan malos. Nuggets, Jess. Son nuggets. ¿Qué? ¿Ves cosas otra vez? Veo cosas, no veo cosas. Créeme, Jess, algo no está bien. Y algunas cosas están muy bien. Allá está tu estrella de las pistas otra vez. De maratones. Sí, es evidente que te sigue. Deberías hablar con él. Tengo una mejor idea. Tú deberías ir a coquetear con el señor Willis. La biología es una materia fascinante. Jess, él enseña química y física. Oh, cierto. Bueno, la teoría cuántica, entonces. Cuerpos en movimiento y todo eso. Bien, siéntense, muchachos. Siéntense. Gracias, gracias, gracias. Señorita Davenport, usted representa la apatía de toda una gran generación. ¿Podría guardar eso? Oh, gracias. Señor Peterson, siga con eso y nos vemos en mi oficina después de clase.
Bien. Excelente. Bien, ¿estamos todos listos? Matty Carver, ¿estás lista? Muy bien, muy bien. Bueno, tocaremos Winter Mountains. Empezaremos con clave de fa. ¿Listos? 3, 4. Bien. Eso está bien. Hermoso. Excelente, excelente. ¡Mi! Bien. Hermoso, hermoso. No se atrasen, no se atrasen. Yes. Bien, bien, excelente. Matty Carver, toque, toque. Oh, bueno, paren, paren, paren. Matty Carver, ¿cuál es tu problema? No oyó eso, señor. ¿Oír qué? La pieza no tiene ninguna clase de ritmo. Siéntese. No, ¿qué le está pasando a todo el mundo? Si echa tras boca, me voy de aquí. Matty Carver, Matty Carver, Matty Carver. ¿Ella se pondrá bien? No es nada, solo un pequeño golpe en la cabeza. Bienvenida al mundo. Riley. Matty, voy a llamar a tu mamá para que te recoja. No, por favor, no la molesten. Estoy bien. ¿Qué sucedió? Tú y Riley estaban sentados en mi oficina y luego te pusiste muy pálida y te caíste del asiento al piso. ¿Cuánto tiempo estuve así? Unos 10 minutos. No recuerdo nada. Tengo que ir por mis libros. Es mejor que te quedes aquí. Estará bien, la acompañaré hasta su casillero. Riley, asegúrate de que esté tranquila. Eso haré. Me siento tan... ¿Tan qué? Decaída. Como si hubiera tenido alguna especie de experiencia extracorporal, pero... No recuerdo nada. Mira por dónde vas. No es necesario que sean así, chicos. ¿Sí? ¿Y qué harás al respecto? Solo ejerzo mi derecho a la libertad de expresión. ¿Qué? Sí, bueno, vamos. Matty, ¿eso fue un truco mental Jedi? Oh, cielos. Realmente no tenías que hacer eso. Por favor, son unos idiotas. Soy Matty Carver. Yes, Selby. Es un placer conocerte. Igualmente. Quiero hablar de lo de esta noche.
¿Te sientes bien para ir a la fiesta de Fritz? Tengo que practicar para el recital. Tal vez necesites un descanso. ¿Te llamo más tarde? Oye, Jess, ¿por qué tantos libros? Ah, sí, me falta un año, pero intento graduarme pronto, así que... ¿Por qué? Solo para apresurar las cosas, supongo. Ya sí, sabes, sí. Al que madruga, Dios le ayuda, el tiempo y la... ¡Oye! ¿Quieres que te lleve a casa? Tengo auto. Puedo llevarte si quieres. Sí. Sí, gracias. Bien. Sabes, eres la primera persona amable que he conocido desde que me mudé aquí. ¿De dónde eres? Soy del sur, creo. ¿No recuerdas de dónde eres? ¿De Georgia? No, no, sabes, es de Atlanta. Sí, eso correcto. Es. Fue un pequeño lapsus de memoria. Solo eso. Caballeros del Horizonte. Sabes, me pareces familiar, como si te hubiera conocido en alguna... ¿Jess? ¿Mamá? ¿Mamá? Trabajo tarde. Sobres en la nevera, mamá. Hola, Riley. Hola, Matty. Creo que debería salir esta noche. Deberíamos pasar un rato juntos. Estaría bien si voy temprano y podemos estar juntos un rato. Matty, estoy muy preocupado por ti. No, tranquilo. Debo practicar. Nos vemos allá. ¿Por qué no dejas que te recoja? Riley, debo colgar.
No te he visto antes. ¿Eres nueva? No, estoy terminando. Mati. Hola, Fritz. ¿Vienes a disfrutar el espectáculo? ¿Cuál espectáculo? Bueno, es como una especie de película, ¿no es así? Es tu fiesta, ¿eso te hace director? Sí, supongo que sí. Sabes, me serviría una chica con tu talento. Tuviste una oportunidad, ¿lo recuerdas? ¿Has visto a Riley? ¿Riley qué? Oh, el chico modesto. No, ni siquiera sabía que estaba aquí. Le diré a mi gente que llame a tu gente. Mati. Disfruta el espectáculo. Mati, era una broma. Riley, te encontré. ¿Qué está pasando contigo? ¿De qué estás hablando? Tú no eres Mati. Riley, ¿qué te Aléjate pasa? De mí. ¡Riley! ¿Diana? Dime qué está pasando. ¿Cómo te sientes? ¡Déjame! ¡Suéltame! Te secuestran dos tipos raros. ¡Oye! Tomaré esto como una ofensa. Un tipo raro. Mati. ¿Cómo es que sabe mi nombre? Mi nombre es Edgar Lehman. La persona que intenta controlar tus violentos arranques es Deep Vincent. Cálmate. ¿Quiénes son ustedes? Lo único que necesitas saber es que te llevamos a un lugar seguro. ¡No! ¡Bájate! ¡No! ¡Baja del maldito auto! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Suélteme! Bueno, ¿qué es esto? ¿Alguna clase de abducción? No exactamente. ¿Puedes confiar en nosotros para entrar en esa iglesia? ¿Cuál iglesia? ¡Vienes por aquí! ¡Suéltame! ¿La puedes controlar? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No más! ¡Me están lastimando! Iglesia de la Revelación. ¡Suéltenme! ¿La verdad te liberará? ¿Qué significa? Solo hay una manera de averiguarlo. Pero es solo una puerta. Iglesia de la Revelación. ¿Sí? Vamos. ¡No me toques! Puedes sentarte en cualquier parte.
Pero no ahí. ¿Por qué? Acércate más. Dime una cosa, Mati. ¿Qué clase de vida has tenido? No lo sé, normal, como cualquier otra persona. ¿Quién crees que eres? Mati Carver. ¿Tú eres Mati Carver? Sí. Quiero decir que soy alguna especie de clon. Oh, por Dios, ¿eso soy? Señorita Peregrú. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí en este santuario para darle a Mati Carver la verdad. ¿Lo entiendes? Dije, ¿lo entiendes? Oh, por Dios, estoy muerta. Esto es como en esas películas donde sufro un accidente de tráfico y ustedes son los guías de mi espíritu o algo así. Bueno, ahora echaste todo a perder. Mati. Eres un pensamiento. ¿Un qué? Una quimera. Soy una quimera. Él es una quimera. Este lugar está en el pensamiento de alguien. ¿Como un portal? ¿Como la película de John Malkovich? Sí, nunca la vi. Nosotros no existimos en el mundo que crees. Todo esto es parte de la creación de otra persona. Tú desarrollaste algo especial, Mati. Igual que Deep y yo. Ah, ¿sí? ¿Y qué es eso? ¿Saben? Olvídenlo, no quiero saber. Porque no me interesa. Me voy de aquí. Adiós. Antes de irte, déjame darte algo. La Iglesia de la Revelación de Edgar. ¿Qué clase de secuestrador tiene tarjeta? Llámanos. ¿Cuándo nos necesites? Sí, espero que no. Bienvenidos a Silver Notch. ¿Silver Notch? Genial. ¿Eres Mati? ¿Mati Carver? ¿Señor Willis? Sí, ¿quieres que te lleve? Sí. Bien, súbete. Gracias. Claro. ¿Qué hacías por aquí a estas horas de la noche? Hubo una fiesta, pero ya terminó y no tenía quien me llevara. Pero, ¿usted qué hace por acá, señor Willis? Oh, salí al supermercado a comprar algo y creo que debí perderme del camino, o doble mal. ¿Dobló mal y llegó a Silver Notch? Yo sé, suena muy raro. Bueno, me alegro de que se haya perdido tanto. Hubiera sido una larga caminata a casa. Sí, indudablemente.
Usted no está bebiendo, ¿verdad? No, nada de eso. Yo ya no bebo, solo... Creo que me cuesta trabajo concentrarme. ¡Cuidado! ¿Qué? No hay nada. Creí ver algo. Disculpe. ¿Estás bien? Estoy bien. Ambos debemos estar cansados, pero... ¿Puede llevarme a casa? Claro que sí, Jess. Mati, ¿dónde dijiste que vivías? Caldwell. Segunda y Caldwell. Bien. ¿Puedo prender el radio? Claro. ¿Qué música te gusta escuchar? Un poco de todo, tal vez. Mati, llegamos. ¿Es de día? ¿Viajamos toda la noche? Sí, yo sé. Es muy extraño. Debería decirle a mamá que estoy bien. Gracias, señor Willis. Oye, Mati. Será mejor que entres. Viene una tormenta. Y será fuerte. ¿Mamá? Asqueroso. Estoy cansada de esto. Señor Mati. Sims, creo que despertó. Mati, ¿estás despierta? Retírense, déjenla respirar. Muy bien, venga, levántese. Bien, muy bien. Eso es. Sí, ¿qué pasó con el tornado? ¿Tornado? No hubo ningún tornado, Dorothy. No, yo creo que debería ir a la enfermería. No. Sí hubo un tornado. Te observo, y yo... querida. Muy bien, suficiente. ¿Quiere ir con alguien más? ¿Quiere que alguien la acompañe? No, estoy bien. Estoy muy bien. Acompáñela. Muy bien, todos. Tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Y bien, Mark? Cuéntame de esos episodios que has tenido. Ay, no vine aquí por un diagnóstico, Tony. Vine porque eres una persona en quien confío. Sí, claro.
Claro que puedes confiar en mí. Mira, todo parece extraño. Últimamente, realmente no puedo explicarlo. Cuéntame todo. Ahora solo, cuéntame lo que te ocurre. Todo parece distorsionado. ¿Distorsionadas? Bueno, verás, los chicos en los corredores es como si me oyeran. Es como si vieran a través de mí o algo. Sientes que te están ignorando. No tanto ignorarme. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Un violín. Lo escucho a veces en el salón. Esta mañana lo escuché en la cafetería. ¿No lo oyes? No, no oigo nada. Hice prácticas de enseñanza en Nuevo México, en una reserva navajo. Creí que enseñar aquí sería muy fácil. Los chicos navajo tienen una vida muy dura. Muchos de ellos abandonan la escuela para ayudar a sus familias. Muchos chicos abandonan la escuela. Intentan permanecer en dos mundos diferentes, exactamente al mismo tiempo, y realmente terminan sin pertenecer a ninguno de ellos. Más o menos me siento así ahora. ¿Estás estresado aquí? No creo que sea estrés. No lo siento como estrés, es solo que las cosas están algo distorsionadas. Estoy dictando clase y me volteo y es como si los chicos se hubieran esfumado. Ya sabes, veo a través de ellos o los chicos se han cambiado de puestos. Sí, bueno, es una broma bastante común cambiar de puestos cuando no estás mirando. Quiero decir, estos chicos intentan hacer todo lo que pueden. Pero es más que eso. Voy al salón de profesores y está en un lugar diferente, o mi cuaderno de calificaciones parece lleno en un segundo y al siguiente no lo está. Y los violines... Violines. Escucha lo que dices. ¿Realmente crees que estas cosas son reales? No sé qué pensar. Debo ir a clase. ¿Nos vemos al almuerzo? ¿Vas a almorzar con un loco? Solo es estrés, Mark. ¿Estrés? Oh, señor Willis, aquí está mi tarea. No se puede. La tarea se pone en mi buzón. ¿Está bien? ¿Recuerdas protocolo? Oh, ¡ay, qué pena! Tranquila. Disculpa. Oiga, señor Willis, tenemos que dejar de estrellarnos todo el tiempo. Oye, Carl, ¿qué pasa con las luces? No lo escucha. No estoy segura de que esté aquí. Para serle franca, tengo dudas de usted. Ay, Dios, otra vez. Yo sé, ya lo sé. Todo cambia a nuestro alrededor. ¿Esto te ha pasado antes? Sí. No soy solo yo esta vez. Entonces no soy el único, eres tú también, Mati. Yo sé, ¿no le parece fabuloso? Quiero decir, no estoy loca. A menos que ambos lo estemos. ¿Qué cree que sea? Ay, no. Esto me viene ocurriendo más y más en los últimos días. En semanas, meses. Bueno, pero lo importante es que a usted le pasa lo mismo. Quiero decir, usted es el profesor de ciencias, ayúdeme. Bueno, está bien. No puede ser una especie de evento aleatorio. Tiene que haber alguna especie de detonante si nos ocurrió a los dos. Tú sabes, causa, efecto, estímulo, sí. Catalizador, ¿correcto? Para toda acción, hay una reacción equitativa y contraria. La tercera ley de la física de Newton. Apuesto a que si pudiéramos rastrear esto al primer incidente, podríamos descifrar lo que ocurre. Tal vez. ¿Descifrar qué? Wow. ¿Qué están haciendo? ¿Nosotros? ¿Usted de dónde vino? He estado aquí todo el tiempo, Mati. No, acabo de estar en tu oficina contigo y te dije que tenía que llegar a clase. Correcto. Y luego todos caminamos juntos hasta aquí. No exactamente. Bueno, ¿qué es esto? ¿Están jugando conmigo, Mark? ¿No es gracioso? No. Mati, pedí una cita para ti con la enfermera. Vámonos.
Bueno, Tony, me parece maravilloso que quieras ayudar, pero creo que esto no es lo adecuado. Escucha, ¿por qué no haces tu trabajo y dejas que yo haga el mío? Bueno, Mati, tenemos que irnos. Mi tarea, señor Willis. Ya sabes, la tarea se pone en mi buzo. Bueno, empecemos con la fiesta. Hola, Mati. ¿Quiere que llene esto? Déjala fluir detrás de la cortina. Ay, Dios. Esto sí fue desafiante. ¿Señora Karloftis? Aquí tengo mi orina. ¿Te vas a tomar eso? ¿Ah? ¡No, no, no! ¡Jess! ¿Qué quieres, perra? ¿Cómo me acabas de llamar? Ya oíste lo que te dije, zorra. ¿Qué te está pasando? Tú me robaste a mi novio. Eso pasa. ¿Qué? ¿Sabes de qué te hablo? Nunca tuviste un novio. Sí, tenía. Bueno, ¿y cómo se llama? Harold. Jess, ese es el nombre de tu cangrejo. Jess, todo está cambiando a mi alrededor. ¡No puedes cambiar tú también! ¿No recuerdas nada? ¿Las excursiones? ¿Las pijamadas? ¿Los museos? ¡Ah! Oye, la Bella Durmiente despertó. Claro que despertó. No la puedes matar. ¿Quieres decir que es inmortal? Tal vez. Tengo una teoría al respecto. Bah, tú y tus teorías. Mati, tienes que ayudarnos. Hubo un cambio energético grande y todos estamos en grave peligro. Creo que el mundo, nuestro mundo, está cerca a su fin como lo conocemos. Veo señales. ¡No me importa! ¿Qué es eso? Mati, no. Es demasiado peligroso. Por favor, tú fuiste el que dijo que no podían matarme. Mati, ven, tenemos que irnos. Este lugar ya no es seguro. ¡Ya cállate! ¿Edgar? ¿Deep? ¿Jess? ¡Te odio, Mati Carver! ¡Fuiste mi perdición! ¡No! ¡Basta! ¡Jess! ¡Mati! Ven conmigo, no tenemos mucho tiempo. ¿Qué? ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos!
¡Vamos! ¿Cómo llegué al callejón? Riley, ¿a dónde vamos? Solo confía en mí, ¿bueno? El ojo de la mente. Oh, esa parece una buena película. Bueno, Riley, ¿qué hacemos aquí? Estamos a tiempo para la película. No quiero ver una película. ¿Querrás ver esto? Entra. Me alegra que llegaras. Los necesitarás. Oh, no. Es 3D. Odio el 3D. Es tan artificial y me da mareo. Oh, vas, hermano. Nunca había visto unas gafas como estas. Vamos. ¿Qué hacen ustedes aquí? Estamos aquí por ti, Mati. Mati, ¿qué te pasó? Cielos, ¿qué no me pasó? ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? No lo sé. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Muy entretenido! Gracias. No hay banda. ¡No hay banda! Pueden salir. Sus cheques están listos en el Salón Verde. ¿Listo, Deep? Discúlpenme. Dame un minuto. ¿Rueda película? Es su intento. Dificultades técnicas. Con las gafas puestas. ¿Quieres? No, no, gracias. Bueno. ¡Riley, no! ¡Riley! ¡No veo nada! Tengo que irme. Tengo que llamar a mi hermana. ¡Oye! ¡Riley! ¡No! ¿Hola? Hola, Beth. Soy Riley. Mercado Navajo.
no perteneces. Mark. Hola, papá, ¿ya comiste? Por favor. Ayúdenme. Sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de película es esta? Es la película equivocada, eso es. Dip, apaga ya el proyector. ¡Apágalo! ¡Ahora! ¿Están bien? Bueno, no sé qué ocurre, pero Mati, te llevaré a casa. Espera. Esto solo servirá si te pones las gafas, Mati. La única manera de que tenga sentido es si la miramos todos juntos. ¿Y Riley qué? Debemos quedarnos. ¿Por qué? No percibo el peligro en este lugar. Solo el pasado, y el pasado no se repite, ¿verdad? Tiene razón. Pero nuestros sentimientos sí son reales. También tienes razón. El ver nuestro pasado exhibido en la pantalla grande es un poco inquietante, especialmente cuando otras personas ven lo que tenemos en la mente. Pero tenemos que entender por qué cambiaron las cosas, y esta es la clave. ¿Inquietante? ¿Quieres hablar de inquietante? Bueno, esa era mi vida. Y en tan solo un segundo, todo cambió. Ese es el punto. Riley. Ella me perdonó. Me dijo que debía liberarme de esa culpa. Y supongo que ya era tiempo. Entonces, ¿ahora qué? Buena pregunta. Siéntate, Riley. Creo que no hemos visto la presentación completa. Gafas, Mati. Rueda, Deep. Esto es genial. Yo sé. Quiero decir, ¿hay algo malo? Aire acondicionado, cielo de fantasía. ¿Tienes chicles? Gracias. ¿Dónde está Jess a propósito? Oye, sí, buena pregunta. Me encanta lo insignificante y débil que me siento bajo el cielo. Es como si el tiempo se detuviera aquí. Sí, toda la enorme extensión de espacio y tiempo, y yo tenía que aterrizar en ese agujero de mala suerte. (Risa)
Gracias, gracias. Aunque sabemos mucho sobre nuestro universo, hay cientos, miles, aún millones de preguntas que podemos hacernos. ¿Tendrá el universo un fin a medida que siga expandiéndose? ¿Será posible viajar a otros planetas a años luz de la Tierra? ¿Qué son los agujeros negros? ¿La materia oscura? ¿Es posible que puedan ser portales a otro lugar totalmente diferente? El universo ha sido nuestro misterio más profundo, nuestra gran incógnita. Tenemos nuestros ojos. Vemos la luna, el sol, las estrellas. Pero nuestros telescopios nos permiten ver años luz dentro de un universo asombroso. Y lo que vemos ahí es inimaginable. Wow. Esto es... No sabía que este lugar estuviera aquí. Es increíble. Lo sé. Me parece que es muy lindo y romántico, ¿sabes? Sí. Oh, mira, hay peces dentro. ¿En dónde? Acabo de ver uno allá. ¿Saltó? Hay uno allá. Ah. Ya debería irme. Tengo que regresar ahora porque mis chicos... Quiero hacerles una prueba sorpresa de química porque no están haciendo trabajos. Oh, claro. Indudablemente. Ya sabes. Bueno, ¿eso fue una cita? No. No fue una cita. ¿O sí? No lo recuerdo. Deberíamos volver aquí. Ah, sí, claro. Está bien. El auto está por ese lado. Oh, no, está por aquí. Oh, bueno. ¿Te gustaría cenar conmigo el viernes? Me encantaría cenar contigo, Mark. Es una cita. Están descubiertos, te lo dije. Increíble. Me encanta el planetario. Quiero decir, es asombroso todo lo que se puede aprender faltando a clases. Es asombroso también lo tonta que eres. Eres la única persona que conozco que falta a clase para ir a un museo. ¿Mm? Bueno, y tú eres la única persona lo suficientemente tonta para acompañarme. Planetario Horizon. Fue divertido. Sí. Dime, ¿qué es eso, Mark? Esto se llama radiómetro. Ese tubo está sellado al vacío. Responde a los cambios de temperatura. Pon tu mano sobre él. Responde a la temperatura de tu mano. Bueno. Tal vez seas de sangre fría. Creo que tal vez la temperatura sea la misma. Pero los científicos tienen diferentes teorías de por qué funciona. Y nadie sabe con certeza si esto funciona. Ah, eso es... es realmente extraño. Bueno, lo llevo conmigo para acordarme de que... hay cosas que ni siquiera la ciencia puede explicar. Sí. Deberías ensayar psicología. Oh, no. Estudia el comportamiento humano.
Oh, mejor todavía. El comportamiento de los adolescentes. Ni pensarlo. Es imposible. Sí, sí, es un ejercicio inútil. ¿Por qué elegiste ese campo? Buena pregunta. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Te la tomaste toda? Eres una dragona. Me hubieras dejado un poco. Me tomé toda tu malteada. Me la tomé toda. Oh. ¡Oh, Dios mío! Es Riley. ¿Le contesto? No. ¿Sabes que lo que hará es sermonearte por faltar a clase? Puedes ser tan santurrón algunas veces. Yo sé, pero... ¿Eso es? ¿Eso es lo que tú piensas de mí? No, Riley, no fue lo que quise decir. No creo que fuera. Le enviaré un mensaje. Iremos a una de las fiestas aburridas de Frist, así que... Oh, me encanta esta canción. La tocaba en la universidad. ¿Hablas en serio? Sí. Bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa es la pieza de mi recital! ¿Podrías equivocarte de vez en cuando? No siempre tiene que ser tan perfecta. ¿Qué? ¿No crees que puedo tocarla? Bien, bien. ¡No te vayas! ¡Quédate ahí! ¿Diana? Señor Willis, ¿qué hace aquí? Bueno, escucha, tú y yo tenemos que ir al hospital ahora. ¿Por qué? No estoy seguro, pero... Bueno, ¿y cómo llegamos allá? No estoy seguro de eso tampoco, pero siento que esto es lo que ocurre después. Y si tenemos suerte, cuando salgamos, mi auto me habrá seguido hasta aquí. Oh, señor Willis, eso es improbable. Por favor. Bien. ¿Bien? ¿Aún se siente con suerte, señor? No tanto. Hola, amigos. Bienvenidos a bordo. Señor Willis.
¿No se ve muy bien? Dolor de cabeza. Centro Médico. Al fin llegaron. ¿Por qué tardaron? Tuvimos unas dificultades técnicas. Tenemos que irnos, ya. ¿Dónde está Riley? ¿No debería estar aquí? Se fue apenas terminó la película. Parecía un poco molesto. Oh, sí, eso. Mark, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Mi cabeza. Bueno, te buscaré ayuda, ven. Mati, quédate aquí. Cuando regresemos, lo arreglaremos. ¿Cómo dijiste que era su nombre? Jess Selby. Tenemos que usar el colirio para mantener sus ojos humectados. No parpadea. ¿No podemos cerrarle los ojos? Lo intentamos, pero se vuelven a abrir. ¿Está en coma? Si es un coma, es lo más extraño que haya visto. El cuerpo calloso está lesionado, pero hay actividad cerebral. Dicen que hay posibilidad, pero yo creo que necesita un milagro. ¿Jess? Soy yo, Mati. ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí. Está bien. Bonza, ¿qué demonios haces? ¿Cómo están sus reflejos? Parece que están bien, hermano. ¿En dónde estoy? En su guarida. ¿Su guarida? ¿Guarida de quién? ¿De qué hablas? Ya verás. ¡Desátame! Tenemos que pedir permiso. ¿Permiso? ¿De quién necesitan permiso? ¿De sus mamás? Ahí viene. ¿Qué? ¿Quién viene? ¡Ey! Guanata no ceda. ¿Qué? Prepárense para el sacrificio. ¿Qué? Jess. No sabemos que haga eso. ¡Emma! Arigato. Jess, creo que tienes que calmarte. En este mundo, sé japonés. En este mundo, soy alguien. Tengo incluso control sobre esos dos imbéciles que intentaron humillarme. Jess, tú nunca fuiste una don nadie.
¡Sí! Siempre fui la segundona de personas como tú. Y luego algo sucedió. Me volví... poderosa. Me volví importante. ¡Me volví alguien! ¡Jess! Esto no es real. Esto es un sueño. Tú estás soñando, yo también. Ambas estamos soñando el mismo sueño. Esto no parece un sueño. No. Es algo de tiempo y espacio. Eso descubrimos. ¿Descubrimos? El señor Willis y yo. Es muy atractivo. De una forma inteligente. Jess, escucha. Debemos descifrar esto para que todo vuelva a la normalidad. ¿De qué hablas? Te diré por qué quieres que todo vuelva a ser igual. En tu mundo, eres la señorita perfecta. Todos te admiran. Yo volveré a ser una actriz de reparto en el elenco. ¡Una donadie! ¡Jess, nunca fuiste una donadie! ¡Tú eras mi mejor amiga! Esto fue todo lo que encontramos. Eso. Bueno, hagámoslo. ¡Jess, por favor, no! Es por tu bien, Mati. Será como si nunca hubieras existido. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mati! ¿Feliz de vernos? Hola. Sorpresa. ¡Riley! Es uno de nosotros. Soy autoconsciente. Tendrás que aceptarme como soy. Muy bien, me alegro. ¿Y ahora qué? Bueno, todos regresaremos. Pero esta vez lo haremos juntos, lo prometo. No te pasará nada malo. ¿A ese teatro extraño? No, ya algún otro ámbito lo absorbió. Tenemos otra cosa en mente. Oh, ¿qué es esto? ¿Alguna clase de reproducción? Mati, esta no es una película. Esta es la realidad. ¿Realidad? ¿Has visto lo que está pasando? Edgar, tenemos que irnos. Esperen. Dijeron que todos estaríamos juntos. No te preocupes, ya nos verás. Vamos, tienes que ver esto. Sí, ya escuché eso. Riley, no creo que pueda hacerlo. Todo saldrá bien. No dejaré que te pase nada malo. Ven,
Hola, chicos. ¿Qué hacen aquí y por qué están vestidos así? ¿Perdón? Deep, Edgar, ¿qué pasa? Unidad 57 respondiendo. Cuídate, Jess. Estamos contigo. Edgar. Descansa, querida. Regresaremos a revisarte más tarde. ¿Deep? Lo lamento. Alucinación. Dime que esto no es real. No, Mati, esta es la verdad. No. Tienes que aceptar la verdad. ¡No! ¡No quiero! ¡No me gusta esta verdad, Riley! Ella es mi mejor amiga. No puedo creer que haya pasado un mes. Sí, yo tampoco. ¿Vas a verla el fin de semana? Sí, la veo siempre. ¿Ella sabrá que estás? No sé. Creo que sí. ¿Y tú qué? ¿Qué? No sé, odio los hospitales. Eres muy cobarde. Jess, vamos. No, dijiste que estabas enamorado de ella. Está bien, soy un cobarde. No puedo verla así. ¿Quieres decir que te causa repulsión, verdad? Ya no es bonita con un pedazo de metal metido en su cráneo. Jess, es un vegetal. Ya no es Mati. Respira sin ninguna ayuda. Thank you.
¡Demonios! Jess, ¿estás bien? Fue solo un dolor fuerte. Ya me pasará. Bien, si necesitas ir a la enfermería, me avisas. ¿Mm? Estoy bien. Está bien. Oye, Jess, ¿segura que estás bien? Jess. ¿Qué está pasando contigo? No lo sé. ¿Nuggets? ¿Qué? ¿Nuggets? ¿Nuggets de pollo para el almuerzo? Señorita Carver, ¿quiere compartir algo con la clase? No. Entonces póngase a trabajar. Repugnantes. No sé por qué te gustan. ¿Quieres los míos? Hola. ¿Jess? ¿Qué pasa? ¿Viste un fantasma? ¿Dónde estuviste el último mes? Las cosas han cambiado. ¿No es así como deberían ser? ¿No recuerdas nada? ¿El planetario? ¿El accidente? ¿El accidente? ¿De qué hablas? ¿Recuerdas que faltamos a clase y fuimos al planetario? Correcto, y de regreso tuvimos un accidente. Estuviste el último mes en el hospital con un pedazo de metal incrustado en tu cráneo. Oye. Tal vez tú deberías ir al hospital. O hablar con la señorita Karloftis. Gracias, señorita. Se lo agradezco. Debería cuidar este sitio mejor. ¡Hola, Jess! ¡Ven con nosotros! ¿Cuál es su problema? No sé. Está viendo muertos o algo así. ¡Oye, Jess! Vámonos. ¿Hola?
¡Mati! ¡Mati! Riley, ¿qué demonios fue eso? ¡Me prometiste la verdad! La verdad está ahí. Tú la obstruyes. ¿Y entonces todo es mi culpa? ¡No lo creo! Tienes que volver a entrar. No, vuelve a entrar tú. ¡No quiero saber más! ¿Dónde está el señor Willis y la señorita Karloftis? Te llevo con ellos. Mati, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? Te buscamos por todas partes. No quiere saber, solo quiere hacerme una prueba. Me merezco esto. Lo siento, no entendí. Y tenías razón, han pasado muchas cosas. Acción fantasmal a distancia. ¿Disculpe? Entrelazamiento cuántico. ¿Ah? Dos electrones en diferentes localizaciones establecen un vínculo telepático entre sí que trasciende el espacio y el tiempo. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Entonces, ¿qué sugieres? Creo que estamos en alguna especie de entrelazamiento cuántico. Un ámbito que no puede explicarse por medio de la causa y el efecto. En el cual las leyes del tiempo lineal ya no parecen ser válidas. Y creo que todo esto comenzó contigo y Jess y el accidente. ¿Jess y yo somos electrones? Sí, sí, en cierto modo. Si la mecánica cuántica es en realidad un modelo para estudiar el comportamiento de las partículas, no el comportamiento humano, ¿qué tal si tomáramos los mismos principios cuánticos y los aplicáramos un trillón de electrones? Escuchen todos, ya arreglé esto. El espectáculo comenzará. No. Otra película, no. No te preocupes, Mati. Este sistema es totalmente digital, de última generación. ¿No hay lentes esta vez? Tampoco las hay, señor Willis. Empezaremos en donde nos quedamos. ¡Acción! ¡Oh, por Dios! Esto es increíble. ¿Habías visto algo así, Jess? Yo tampoco. ¡Es genial! Así es. Nunca había visto algo así. Yo tampoco lo había visto. ¡Me encanta! Dios. Pray, go lightly, lovely lady love. Into the night we go, walking shadow. And I feel I need to find another place to hide. I'm still reeling from the catapulting glances that you left inside. I'm still walking over bones that are frail and broken. She said, keep your eyes wide open. Cause there will come a day when the fear is left behind. And there will come a day when you make a new sign. Like some exotic pain on a mirror deep inside your mind, you will shine. You will shine. Thank you.
night we go walking shadows. ¿Por qué no recordamos nada? Esto está totalmente trastocado. ¿Cómo puede ser una película más real que nuestras vidas reales? Es lo que Edgar te dijo la primera vez, Mati. Tú eres un pensamiento, una quimera, un recuerdo. Los recuerdos son fragmentos de nuestro cerebro para una historia. Puede ser buena o mala. Sí, bueno, pero aún no entiendo. Todos estamos atrapados en una órbita de recuerdos que la herida de Jess en la cabeza le permite recorrer una y otra vez. Sus pensamientos son nuestra realidad. Edgar y Deep me lo explicaron todo antes de irse. Bueno, ¿y entonces cómo nos liberamos? No me explicaron esa parte. Genial. Es lo que yo vengo diciendo. A un nivel muy, muy profundo. Tú y Jess se están comunicando sobre lo que ocurrió. No, eso otra vez no. Solo dime, ¿qué tal si la ciencia pudiera explicar el comportamiento humano o a un nivel subatómico? Es como, ¿por qué oigo violines continuamente? Es como una frecuencia o una membrana que, de alguna manera, conecta el pasado con el presente y nos reunió a todos aquí. Dime esto, ¿parecen ocurrirte cosas extrañas cuando practicas o tocas el violín? Tal vez algunas veces, pero ¿qué dice? ¿Que si dejo el violín todo volverá a la normalidad? No, es eso lo que dice el señor Willis. Pero sí hay un punto importante. Amor y odio. ¿Cuáles son las únicas dos energías humanas que pueden trascender el espacio y el tiempo? Me perdí. Bueno... Explícame cómo puede una madre saber intuitivamente que su hijo falleció, aún estando a kilómetros de distancia. Amor. ¿Saben? Es lo único que puede trascender las generaciones, el espacio, el tiempo. Es como estar sintonizados en la misma frecuencia, en el mismo canal, como dijo Mark. Imperios enteros se matan solo porque quedan atrapados en el pasado. Quedan atrapados en el mismo canal. Mati, tú y Jess están atrapadas en el ciclo de la culpa y el remordimiento. Así que... ¿Jess me odia por el accidente? Es la única explicación de por qué estamos todos atrapados en esta telaraña psicótica. La única manera de salir es cambiar el pensamiento de Jess a un nivel muy profundo. Exacto. Cambiar la frecuencia, igual que cambiar el canal. ¡Ustedes no entienden! ¡Jamás me perdonará! ¡Le arruiné la vida! ¡Peor que arruinársela! Tienes que visitar a Jess. Y yo iré contigo. No tienes que temer. No quiero seguir haciendo esto. Mati. He's by a tree, he's in your yard. The black cat underneath your car. Black dog running past the fence. Round the corner, ain't been back since. He throws his hat up in the air. It's coming down, you don't know where. The wind blows, the sun shines. Salida.
Jess. ¿Qué atuendo es este? Contigo. Hola. ¿Cómo va? Está bien. Jess no se hubiera perdido esto por nada. Gracias. Hola. Hola, Mati, Riley. Gracias por venir, realmente lo agradezco. Es reconfortante ver caras conocidas entre el público, especialmente si lo hago mal. No digas eso, lo harás muy bien. Será un recital fantástico. Gracias. Los veré después, ¿verdad? Claro. Desde luego. Bien. Ana, me asustaste. Ese es un lindo atuendo. Me encanta que estés aquí. Tal vez he debido hacer esto ayer. ¿Crees que es demasiada colofonía? Hola, Mati. ¿Está lista? Sí, tan lista como puedo estar, supongo. ¿Cómo va su mano? Muy bien. Bien, todavía duele un poco, pero puedo tocar, así que... Estoy orgulloso de usted por seguir adelante con el recital.
Sabe, después de todo lo que pasó, refleja su verdadero carácter. Gracias. Y mis condolencias. Siento mucho lo de su amiga. Oh, ¿y cómo va con el nuevo violín? Muy bien, el tono es un poco más brillante de lo que estoy acostumbrada, pero me gusta. Y suena un poco más parecido al de Ayana. Ah, oh, bien. ¿Ayana? Ayana. Oh. Oh, oiga, la están anunciando. Será mejor que se prepare. Buena suerte. Gracias, nos vemos. Bueno, supongo que es mi turno. Hay una exposición en el Museo de Ciencias. ¿Quieres ir? Sabes, tengo una mejor idea. Hay un recital de poesía en el centro. ¿Quieres ir mejor a eso? Solo si esta vez me dejas conducir a mí. De acuerdo.